En esta oportunidad vamos a ver mosaicoplastia, lesiones de cartílago articular. Veamos ahora algunas imágenes artroscópicas de las lesiones de cartílago. Aquí vemos una lesión del cartílago articular. Otra vista de esa misma lesión. Hemos sacado esa región, esto es va a ser la zona receptora de nuestro injerto osteocondral. Esta es nuestra cánula de colocación del injerto. El injerto como vemos acá es esto es hueso subcondral. Es un cilindro habitualmente de 15 a 20 milímetros de longitud por 8 de ancho. Ahí vemos la colocación del mismo, cómo ha quedado. Una congruencia articular muy buena. Vemos la reconstitución de toda la superficie articular.